Cuando murió me rompieron todo el miedo que fuera. Asesinados, encobijados. Empezaron a aparecer muertos. Esta es la lista de las personas. Se acabó la tranquilidad. En veces mis pesadillas no paran. Y las pies de mis hijos. ¿O qué? Le dije, ya nos mataste. Nos vamos a chingar a todos. No, me la nos cara cae. Cubierta como no, cobardes. Generalmente la corrupción era dentro de los cuerpos policíacos y en el Estado de México. Ahora tiene su subcontratista, se llama Cartera. No tiene sentido que en el momento que hay 3,000 soldados cuidando el Valle Juárez es cuando los violentos les da por matar gente. Nos andaban buscando a todos, el crimen organizado y la policía en conjunto. No hay crimen organizado, porque el crimen organizado no existe sin la complicidad del Estado a nivel local, estatal o federal. Ese es el crimen autorizado, donde el Estado y los empresarios han permitido, a través de la impunidad, el control del pueblo por los criminales. La impunidad no es una consecuencia de la violencia, es la política de la violencia.